Una vez que el obispo separó del seminario a los profesores causantes de aquella rebeldía, volvió la vida dulce al seminario, donde pasó los siguientes 5 años. Rafael, me han dicho que eres excelente en las clases de filosofía y teología. Leer la vida de esos grandes hombres me apasiona. Por momentos pareciera como si hablaran de mi vida. Antonio le llevaba 1 año, por el tiempo que estuvo en la hacienda. Se aficionó tanto a la filosofía que inventaba sofismas tratando de defenderlos y discutía con sus compañeros como un juego mental. Por sacar las notas más altas, le tocó sostener un acto público, que era el máximo honor en el seminario. Sus maestros lo estimaban por tener un carácter alegre y abierto, juguetón y optimista. Vamos a las barras, acompáñame. Rafael, te reto una carrera. De acuerdo. Rafael y su compañero se ponen en posición de salida. Los demás seminaristas gritan a favor de uno y otro. Comienza la carrera. Habitación de Rafael. 23 horas. Eres más fuerte que tu compañero, Rafael. Puedes vencerlos con facilidad. Acaba con ellos de una vez. ¿Acaso eres un cobarde? ¡Vamos! ¿Tiran este zapote, Rafael? ¡Aviéntaselo en la cara! ¡Dame acá! ¡Ey, Rafael! ¡Cómete esto! Estoy hablando, Rafael. ¿Te sientes más que nosotros? ¡Vamos, respóndeme! ¡Pelea! ¡No seas cobarde! ¿Quieres que te dé otro golpe? ¡Cobarde! 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 Tu ser se volcará con mayor fuerza. Si reconoces tu ira, Rafael, serás más poderoso. Tú eres más grande que todos ellos. ¡Cállate! ¡Déjame en paz! ¡Señor! ¡Mi Dios! ¡Ayúdame a soportar este dolor! ¡Llena de amor mi corazón! ¡Aleja de mí esta voz que intenta atraparme! ¡Haz que mi carácter fogoso, fuerte, ardiente, no se libere de manera negativa! ¡Ayúdame, Señor, mi Dios! ¡Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible! ¡Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios! Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo.
y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Rafael, con mucho ánimo, comparte con sus compañeros algunas ideas que se le han ocurrido para el mejoramiento del entorno. ¿Qué les parece la idea? ¡Excelente, Rafael! ¿Pero de dónde vamos a sacar para comprar los instrumentos? De eso no se preocupen. Lo que me interesa saber es si son capaces de comprometerse con la formación de la orquesta. ¡Claro! Así podemos amenizar las fiestas del seminario. Pues manos a la obra. ¡Órale! Déjame. Ya. Mira, ahí está la tienda de música, Rafael. Vamos a entrar ahí. Llévelo barato, marchanta. Llévelo barato, mira. Buenas, ¿qué necesitan, muchachos? A ver, Juan, atiéndelos. Deme ese acordeón y esas dos guitarras. ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda y la de arriba, por favor. Gracias. Aquí tiene. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Organizó el coro para los servicios de la capilla. El padre Ochoa inventaba la letra y Rafael componía la música. Ahí nacieron los gallos místicos. ¿Listos, muchachos? Sí. Vamos. 1, 2, 3, 4. ¡Altísimo Señor! Mejor nos unimos al coro, ¿no? Y vamos. El reglamento exigía que los seminaristas comulgaran una vez al mes. Rafael promueve entre sus compañeros la comunión diaria.
Yo creo que Cristo no nos da su amor una vez al mes, ¿no creen? Cristo nos ama todos los días de cada año que vivimos. Por eso creo que deberíamos comulgar diario. Tener su corazón bien cerquita del nuestro. Sí, Rafael. ¿Por qué no lo proponemos? Sí, está sí, muy bien. Es buena idea. Es buena idea. Primero quería saber si estaban de acuerdo. Claro, claro. Sí, hay que proponerlo. Sí. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Lo logramos, Rafael. Todos los días, Cristo en nosotros. Gracias por apoyarme. Seminario Mayor de Zamora. 7 horas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué te pasa, Enrique? ¿Estás triste por algo? Sí, Rafael. Algunos compañeros seminaristas tendrán que abandonar los estudios por falta de recursos económicos. De ninguna manera. No podemos permitir esto, Enrique. Ven, acompáñame, rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna vez has sentido que Dios te deja a un lado? Jamás. Entonces, ¿cuál es nuestra labor sino la de Dios? Muévete. Ya voy. Vengan, muchachos. Ahora, ustedes váyanse rapidito a comprar las cosas. Y nosotros vamos por las bolsas y las cajitas. Estás loco, Rafael. Eso también me lo decía mi padre. O sea que algo de razón deben tener. Pertenecía a la Congregación Mariana, Apostolado de la Oración, y a las Conferencias de San Vicente para ayudar a los seminaristas necesitados. Ya es el recreo. Vamos a darle, muchachos. ¡Compañeros! ¡Compren dulces o helados! ¡Helados de limón! ¡Dulces de dulces. Coco! ¡Helados! ¿Y en qué vas a usar ese dinero, Rafael? Sí, dinos. A ti no te hace falta. Es para apoyar a los compañeros que no tienen esa posibilidad. ¿No es esa nuestra misión? ¿Ayudar a nuestros hermanos más necesitados? ¿No es Jesucristo un ejemplo claro de ello? Vamos, saquen esas monedas de sus bolsillos antes de que pierdan valor. No, pues así, pues sí. Dame 3 helados. Y a mí 2. Gracias. Toma tu cambio.